Vamos haciéndole una advertencia, la única advertencia y la única que las reglas de propiedad son las que están afectadas en esta sala. Muchísimas gracias, señor Price. Yeah.
Buenos días, por favor tomen asiento para dar inicio a las audiencias de hoy. Hoy es viernes, septiembre 8, quisiera darle la bienvenida al Consejo de la Ciudad, a su Consejo de la Ciudad. Este Consejo se reúne todos los martes, miércoles y viernes y el público está bienvenido. Señora Secretaria, por favor, tenemos quórum, ¿puedo dar usted la lista?
Bloomingfield, Bonin, Buscaina, Cedinho, Englander, Harris Dawson, Wizard, Correct, Gregorian, Martínez, O'Farrell, Price, Rodríguez, Rue, Weston, 12 miembros presentes. Y tenemos quórum, señor presidente. Gracias, señora secretaria. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? La aprobación de las actas. Señor O'Farrell, move, y el señor Correct, la segunda. A continuación, resoluciones comendatorias para aprobación. Señor Cedinho, move, y el señor Bloomingfield, la segunda. Nos lleva a donde está, señor presidente, una solicitud para enviar el número 12 de vuelta a la comitiva de obras públicas para más consideración, sin que haya más objeción. Ordénenlo. Tema 1 y 2 son audiencias públicas. ¿Tiene tarjetas en estos temas? Sí, señor presidente, hay tarjetas en ambas. Continúe. Del 3 al 15 son audiencias públicas, ya se llevaron a cabo. Y, señor presidente, reportes del comitivo del 3 al 6, 7, 9 y 11 han sido ya presentados y presentadas para la consideración del Consejo. Gracias, miembro. ¿Alguna especial? No veo nada. Veamos, se preparen para votar. Abra la lista, ciérrela y suma los votos. 12 sís. Sigue adelante. En el tema número 16, audiencias públicas no se han llevado a cabo. Se requieren 10 votos para la consideración. Sin que haya ninguna objeción, este tema lo tenemos frente a ustedes. ¿Tenemos tarjetas en estos temas? Sí, señor presidente. Bueno, cartas en el 16. ¿Esto nos lleva a nosotros a dónde? Para la agenda de aplazamiento del número 17, audiencias públicas ya se llevaron a cabo. Especiales, miembros. Vamos a preparar a votar en el tema número 17. Señora secretaria, por favor, abra la lista y cierre los votos. 12 sís. Sigue adelante. Señor presidente, esto nos lleva a nosotros al Consejo a los temas que son especiales o comentarios públicos generales o presentaciones, señor. El honrado Herr Wilson. Gracias, muchas gracias, señor presidente y miembros. Nuevamente, hoy día es uno de mis días favoritos. Es el día de viernes, adopción de las mascotitas. Hoy día tenemos aquí, ¿quién tenga? ¿Cómo te llamas, mamita linda? Oh, su niño, si era tú, no tiene dientes. Dragon de la película How to Train Toothless está temblando, pobrecito. Toothless tiene aproximadamente 3 añitos de edad. Está un poquito nervioso con las cámaras. Y si es que el perrito, ¿qué me puede decir? Nosotros pensamos que tenemos un microchip, no podemos encontrar al dueño. No actualizaron su información y entonces ahora está listo para ser adoptado. Tiene 8.25, está disponible. Él está en un programa especial que con los niños, que no tenía sin privilegios, muchos privilegios. Es un perrito que ha ayudado muchísimo. Toothless, no tiene dientecitos, tiene un buen carácter, se lleva muy bien con los niños, con los jovencitos, lo que hemos tratado de hacer. Yo creo que he hecho esto por más de 11 años. Es una o dos veces al mes, los días viernes. Nosotros hemos traído una mascotita, tratamos de encontrar una casa. Nosotros tenemos en la ciudad de Los Ángeles 100% de promedio de adopción. Es importantísimo que nosotros mantengamos este récord posible.
puzzles sin dientecitos. Está listo. Si alguien pudiera darle a él, puede venir a llevárselo en este momento. Está listo. Tiene su microchip. Está listo. Está buscando una casita. Si alguna vez quiere amor incondicional, uno de nuestros animales, compañeros, es exactamente lo que necesita usted. Si usted nos está viendo por televisión y en el momento que se comunique con nosotros se entera que Tuzles ya ha sido adoptado, no me sienta triste. Llámenos nuevamente al 888-452-7381. Tenemos refugios en toda la ciudad de Los Ángeles y tenemos también cientos de animalitos adorables, así como este jovencito aquí. Él es nuevamente 13 añitos de edad y está buscando un hogar, una casa. Ahora usted me acaba de darme a mí un documento muy importante, empezando el día de hoy, empezando sábado y el domingo. Vamos a tener nosotros un super adopción en 8 lugares diferentes en toda la ciudad de Los Ángeles. Y vamos a tener nosotros casi 1,000 mascotas disponibles. Si quiere usted adoptar, nos puede dar una llamada al 888-452-7381 y puede usted averiguar dónde quedan estos lugares de adopción. Es más, tenemos uno de estos aquí con el East Valley Animal Shelter en el North Central, el refugio de North Central, el de West LA, West Valley Animal Shelter, al sur, South LA, Harbor Animal Shelter. Así que 8 lugares diferentes en toda la ciudad de Los Ángeles. Voy a pedirle que por favor se quede, permanezca aquí un momento. Las personas que me están escuchando en la radio del Council, están viéndolo en televisión. Si usted quiere venir aquí a las cámaras de las salas y conocer a este jovencito, a ver si usted quisiera llevárselo a casa, le voy a pedir a ella que por favor permanezca unos minutos. Si hay alguien aquí en nuestra audiencia y hoy día que quisiera adoptar a Tuzles, por favor comuníquese con el sargento y nosotros lo vamos a ayudar atrás. Señor Corretz, tenemos 100% de adopción, de promedio de adopción para los perritos. Tenemos la adopción de los perros el 2 días viernes. Por favor, mantengan eso disponible. Si nadie lo quiere, yo voy a comprar este perro, se lo voy a comprar para usted. Alguien tiene que llamar a su esposa y dígale que viene un amiguito para cenar. Si usted quiere salvarle la vida a alguien, quiere hacer un regalo, hacer un animalito de compañía, yo les urjo a todos ustedes, las personas que están en este edificio, la gente que escucha mi voz, las personas que están mirando esto en televisión, que por favor salven la vida a Tuzles. Y el sábado y domingo vamos a nosotros hacer lo mejor que podamos para adoptar los otros 1,000 mascotitas que tenemos disponibles. Y también un descuento, va a haber un descuento especial cuando los adopten. Tuzles no tiene descuento, pero Tuzles, pero si está entre 888-452-7381. Y nosotros vamos a estar detrás por un momento hasta que usted pueda, señor presidente. Muchas gracias. Sí, dicen que Tuzles tiene puro ladrido. Señor Corretz, cuando esté disponible. Sí, solamente quiero añadir para las actas que Tuzles fue nombrado por un personaje, pero no es Tuzles. Es un personaje, así que no se confundan. Tienen que adaptarlo, es bien lindo, saludable y está lleno de dientes. Miembros, quiero tener un minuto, si pudiera, por favor, para una presentación rápida. Estoy sentado al lado mío. Hoy día se encuentra. ¿Dónde está la cámara?
¿Dónde está nuestra cama? Sentado al lado mío. Desde Indianapolis, mi cuñada, Chetana Turner. Les un gran aplauso a la ciudad de Los Ángeles. Está segura de que yo hago las cosas correctas. Ella está supervisándome. Señor Inglater, usted tiene la palabra. Hay que darle la bienvenida acá, señor presidente. Yo voy a votar no en el 8. Si pudiera, por favor, grabarme con el número 1 en el número 8. Sí, creo que podemos hacer esto sin tener que volver a votar. Vamos a darle a Sean Murphy la palabra. Señor Sean Murphy, acérquese. Señor Murphy tiene la 1A y 16 A, B y su comentario público general. ¿Siga? Sí. Y ya regresé. 9 años estoy viviendo en City Hall y esos 9 años en City Hall. Yo en el número 19 yo apoyo. Yo apoyo todos los temas. Mi comentario público, por favor, mi minuto para... Denles un minuto para comentario público general. Sí. El día de Labor Day tuvimos nuestro apagón por 23 horas. El Departamento de Agua y Electricidad necesita hacer un mejor trabajo. Todas las personas estaban verdaderamente inconvenientes por 23 horas, casi un día. DWP quiere hacer un mejor trabajo. Bravo. Es señor Eric Preven en nuestra pantalla. Señor Preven, ¿se encuentra usted presente? Por favor, señor, acérquese a la... Tiene los temas 1A, 2, 19, 20 y 21 y comentario público general. Muchas gracias, señor. Es mi error. En este momento tiene... 1A, 2, comentario público, hasta que lleguemos al especial. Después se le darán la oportunidad de hablar nuevamente. El Rausen Pargos está disponible por comentario. ¿Qué número es ese, señor? Creo que es el número 14. Ese no está disponible. Ya le di, solamente quiero saber. Gracias, señor. Estoy, señor, aquí. No, se ve. Ponga en pane. Señor Preven, ¿usted quiere hablar en los temas o quiere pelear conmigo? Entonces hable sobre los temas. Voy a hacer el número 1. Es Great Pocos, tiene un distrito, se llama Distrito 5. En ese distrito hay unos pequeños constituyentes tratando de crecer esas cosas en sus jardines y tienen que creer en sus cositas. Aquí tenemos nosotros unas citaciones en contra de los dueños de la propiedad. Es un gravamen. El hombre escribió una carta diciendo: Dios mío, estoy tan enfermo, no puedo llegar a la audiencia en julio. Entonces pidió si puede ser aplazado y no sé si puedo venir acá o no, pero yo quisiera un tipo de ayuda para ese hombre. Nuevamente, señor Cedillo, nosotros podremos tratar de hacer, no de lastimar a las personas como póliza cuando nosotros vamos de una manera terrible citando a las personas por cosas, poner un lugar donde para que alguien pueda dormir en su garaje. Estamos trabajando en contra de nuestros instintos en el número 2, que por supuesto el señor Englander está sacando un programa donde estamos poniéndole gravamen a la persona. No sé si esto es una... Ustedes aquí se ponen, me parece que esta es una alarma, señores. Un momentito, no sé, por un momentito. Para ver un momentito, parece que está sonando una alarma. Un momento. Tenemos que evacuar ahí en el alarma de incendio. Is that what I heard?
said, let you know. Regresamos a la transmisión después de una emergencia que sucedió aquí en el City Hall. Y en este momento está hablando el señor Eric Preven.
hablé con el señor Martínez y Rodríguez, ellos quizás no participan ni estén reclutando a argelinos en el día que estamos protegiendo a las personas que están viviendo de este tipo de cosas. La ciudad de Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, proporciona fondos públicos para celebrar de la vida en California. Sentando en la NASA, en medio de eso, no puede ser un grupo que están en ese momento en la China, están votando Herbalife afuera, están poniendo un asterisco. Están bien preocupados con los juegos que están haciéndole, lastimando a los angelinos, no solo en Los Ángeles, no más allá por $75,000. No es correcto, prefiero, señor Vista, y gracias por nombrarlo. Muchas gracias, señor Preven. Podremos colocar al señor Walsh en la pantalla. Señor Walsh. 1A, 2, 16, 19, 20. Esos son los especiales en ese momento. 1A, 2, 16, A. Y comentario público general. John Walsh, blogueando HollywoodHighland.org. O J. Walsh Confidential, tuiteando en Hollywood Dams. Acabamos de tener un incendio de fuego y evacuación. Usted se pregunta, alguno de ustedes y la prensa se pregunta qué es lo que está sucediendo. ¿Qué dicen? El departamento de bomberos me dijeron que usted me puede arrestar por decirle esto. ¿Qué dicen el tema? Podríamos hacer que me lo haya perdido. Señor Walsh, quédense su tema. ¿Qué es mi tema? Scumbags. Me quedo en mi tema, número uno. Señor Walsh, dele su minuto. Como usted solamente quiere decir lo que quiere decir, dele su comentario público general. Muy bien. Dele su la razón por la cual nosotros fuimos evacuados. Es que el sistema de sistema de seguridad en el estacionamiento se hizo un cortocircuito a toda esta ciudad, todo este edificio. Es un problema, es una trampa de incendio. No haga eso, por favor. Voy a dejar solo el intérprete. Si esto es con el sistema, el incendio debajo no funcionó. Estaba malogrado, algo se malogró. No les interesa un radar, si usted vive o muere. Y le estoy diciendo, en este momento, ninguna ciudad en California tiene sistemáticamente alarmas de incendio falso, tarde o temprano. Oh my God. Muchas gracias, señor Walsh. Debe ser que cada vez que alguien grita al micrófono, va directamente del intérprete. No es justo. No eso, por favor. Les voy a dejar sordos. Por favor, si fuera más agradecido, por favor, señor Herman. Señor Herman, en la 1A, 2 y comentario público general. Cuando tiene un gravamen en su propiedad, está en el interés del público de venir acá y protestar. No debería estar ahí a través de todos estos problemas de dificultades física y el estrés de lidiar con los gravames. Debería ser 300% de interés para que usted pueda ponerse gordo como yo, prepararse de la vida. Y porque un idiota viene a su, le pone un gravame y dice que tiene una infracción, que tiene un check. Entonces, en el garaje, cuando usted no tiene uno. Esto es Los Ángeles, vivimos en nuestros garajes. En el tema número 2, estamos lidiando con solamente con un tema en particular. Está bien, porque es una agenda tan complicada. Sí, audiencias públicas que están para las son objeciones, propuesta 12-16 en William Mayman. No estoy hablando de la semana que fumamos. No estoy hablando, estamos hablando de lo que usted ve todos los días en Los Ángeles.
nosotros, de cómo vivimos nosotros nuestras vidas, sus vidas y la vida de la gente que está acá. Sabemos, nosotros tenemos en nuestra comunidad, tiene que saber con una vergüenza, especialmente Caltrans, que no limpia las carreteras, las salidas, las entradas. Debería de tener vergüenza decir esto, llamarse americanos. Ustedes pagan, pagan por sus carros para que limpien estas porquerías y limpiarlas. Déjenme terminar decirlo, por ahora se quemen. Gradación es limpiado para los lugares en toda la ciudad. En Joe White, Hollywood Highland dijo, váyanse al diablo, denles un minuto. Ahora que bajo HHUA Code 1373, Sacramento, ley de Sacramento, LA State Dreamers, nunca les importó, nunca les interesa, en lo que se refiere a la reforma de inmigración, soñadores, quieren que usted trabaje y limpie, sea jardineros para que se puedan tener eso por $200. Mira cuando vienen usted, mira cuando vienen a trabajar tarde, porque teniendo el trabajo de que no les importa, no les importa, no les importa de hacer de sí, porque nada les interesa, ellos nunca les interesa, nunca les interesó. Ellos dicen que somos en la persona viva en las calles, mueren 9-22 al año bajo control de suicidio. Y todos nosotros sabemos que sección 45.01, 4511, servicios de... Gracias, señor Herman. Gracias. Gracias, señor Herman. Su tiempo ya terminó. Vamos a votar en los temas 1, 2, número 16. Vamos a abrir la lista. Cerrémosla y sumemos los votos. Gracias. Comentario público general. Antonio Ramírez. Yamanda Lame. Joe Jace. Val Carson. No, tengo aquí. Comentario público. Mi error. Acá tenemos. Margarita Amador. Ana Jova. Acérquense. Señorita Ramírez, identifíquese. Buenos días, Margarita Amador. Soy residente de Woodhouse. Acérquese, que por favor se acerque adelante como Don Santo del City Work, la ordenanza para poder beneficiar a todos los angelinos que están en nuestros vecindarios. Yo le pido a ustedes que por favor aprovechen de esta gran oportunidad para unos fondos para permitirnos a los visitantes del distrito y la en locaciones apropiadas sin propiedades públicas. En este momento darnos la oportunidad de, en ese tiempo para en este momento. Gracias. Por favor, gracias por... Yo apoyo que ustedes van a tomar el voto hoy día para hacer nuestra acción. Continuación, señorita Ramírez, después viene el señor Joe. Muchísimas gracias. Yo quiero extender mi gratitud, mis gracias a nuestro honorable, el jefe, el gran Donald Trump y su familia, y también, un momento, baje, de Estados Unidos, Jeff Sessions, los siguientes, la ley puede perder, y no en DACA, no en DACA. Gracias, pues gracias. Déjenlo hablar para poder deshacer estos ideas. No, damas, no terroristas, no rumors. No puede quedarse aquí y decir estos americanos. Y lo veteran por la manera insignificante. Los que resistos, odiosos, idiotas, así que nuevamente no amnistía, no asilo, inmediatamente protegan a estos imbéciles, estos cretinos, estos ciudadanos americanos. Dios bendiga a Donald Trump y el atente que es Jeff Sessions. God bless America. Gracias. Y
nosotros, o sea, tenemos que, si todo el mundo tiene derecho a su opinión, porque usted va a tener su tiempo, todo el mundo tiene, este es un país libre donde todo el mundo tiene derecho a su opinión, así que esta señora tiene que decir lo que ella quiera decir, es su derecho como bajo los derechos, derecho constitucional. Este es comentario público, gracias. Yo vine aquí para apoyar mi senador. Sir, gracias, muchísimas gracias por hacer esto. Y también para decir qué maravilloso es de tener a alguien representando, no solamente a alguien, tener Mónica Rodríguez representando a nuestra ciudad por mucho tiempo, y le agradezco muchísimo bien por servirnos a nosotros, y yo realmente quiero hablar por Hashford y Mónica Rodríguez. Gracias. Siempre es un gran placer verla. Ahora, Doug Carlson, acérquese. Yolanda Alamés. Sí. Acérquese. Menenberg Carlson, yo soy... Y estoy aquí para presentarles a ustedes una, para 1.200 individuos llamando, que el alcalde y el consejo de la ciudad haga dos cosas. Una, que haga, convierte esto en santuario, en la realidad, destinando toda la ciudad a bibliotecas, parques, recreaciones, servicios sociales y edificios para hacer lugares para Homeland Security y para que no pueda entrar a arrestar a los inmigrantes. También esto llama, el alcalde declara, es un estado de emergencia, abriendo propiedades vacías para poder el servicio, para pues servicios que tienen que ser ubicados. Estos temas están conectados, y el precio económico que está causando a las personas desamparadas en Estados Unidos, están experimentando todos estos problemas serios en Estados Unidos. También las personas pueden pagar, venir acá para poder sobrevivir. Puedo tener el siguiente orador, su tiempo ya. Continuación, por favor. Yolanda. Usted puede darle esto al sargento. Identifíquese. Yolanda Alanis. Parte quisiera hablar yo. En los comentarios, en el número 18 y 19 también. En el comentario con pública, lo que usted desea, quiere llamar a Los Ángeles santuario o no. El punto acá es qué es lo que hacemos al respecto. Ese mi, como dijo, usted tiene que ver el santuario con la cero proteja a las personas, no solamente bajo DACA, sino cada persona que está aquí indocumentada. Usted no puede hacer eso de no darle que hay publique zonas en las que se ciudad puede. Esa es una de las cosas que usted puede hacer en este momento. El otro, en lo que se refiere al número 18, el coordinador de las personas sin vivienda, quiere decir que usted puede tener un coordinador para el santuario, haga una persona que pueda trabajar con las personas indocumentadas y los refugiados en la ciudad, que puedan directamente hacer póliza. Gracias. A continuación, todos tienen solo un minuto, eso es todo. A continuación, acérquese. Usted va a ver cuánto tiempo le da. Sí, Jane Turushi, soy residente del distrito de Ferros. Yo le estoy siendo residente de, estamos, está de cabeza, porque el Airbnb, si usted y la ciudad, pues no le interesa, todos Los Ángeles residentes están siendo representados por turistas con bolsas, y hace 3 años nosotros compraron la casa frente a yo para una zona de Airbnb, y después y vieron tres, estas rentas se van, pero hace unos días una lista de 23 personas, ellos también tienen otras 6 unidades más, y también está usando de $50. Esto es una cosa terrible en esta ciudad. En otro verano, esto no es verdad, compartir un hogar, esto es algo que están haciendo dinero los residentes de mucho tiempo. Esa moción fue presentada en 2015, ya es hora de adoptar una ordenanza de donde los residentes requisitos y una de 60 a 90 días. Esto debe acomodar a las personas que pueden compartir una. Gracias. A ver, quiero explicarles, estamos en comentario público. Un minuto, comentario público es un minuto.
si ustedes firmaron para hablar en los temas número especial en la agenda, no estamos aquí todavía. Cuando lleguemos acá, nosotros vamos a llamar a los números. Entonces, este es comentario público y es un minuto. Siga, señora. Buenos días. Mira, soy Supermaster y soy residente de más de varios años y del distrito del señor Bloomingfield. Sé que muchas personas piensan que esta renta solamente afecta al lado oeste. Estoy aquí para decirles a usted que eso no es verdad. De las rentas se incluyen en todas las comunidades en Los Ángeles y rentas más altas y los precios y más vivienda que debería estar yendo a el número de unidades de renta en todo el año. Y Silver Lake, nosotros apoyamos compartir casas, no unidades y todo un edificio de renta. Yo vine aquí al Valle para vivir con vecinos, dueños de casas y los inquilinos también. Y ahora veo más y más turistas y personas que vienen a vacacionar y muy pocas personas. Ahora les pido a usted que hagan algo. Le estoy pidiendo la ordenanza que los vecinarios en el Valle y en toda la ciudad, por favor, adopte 60 días. Ahora estoy buscando. Pero Valentine. Wilson Valentine. Linda. Lux. Silvia Ra. John Wolf. Silvia. Mala Quinn. Sí, señora. Chatham Valentine es residente de Venecia. Ocho generaciones, mis tataratara, tío, Uncle Sebo, él era el que fue el chofer de Howard Cannon, Howard Kenny, y Asfairi vino y me dijo que si yo sabía dónde estaba el estacionamiento, y había estado en el lugar 41 años. Y con estos lugares es vivir con una cantidad de hoteles. Y yo estoy esperando que esto sería los 60 días y que el dueño estaría en la propiedad. Porque este lugar quizás resuelva todo un poco de los problemas. Y es lo mismo que las personas como esta dama, que es una persona de tercera edad que ha vivido acá 41 años en los apartamentos, tienen que irse. Yo le dije que iba a tratar, pero es imposible con todos estos departamentos de corto plazo. A continuación, identifíquese. Buenos días, concejales. Mina Linda Lux. Soy la expresidente del consejo. Hace, señor presidente, 50 años en Venezuela, hasta que mi casa fue vendida y una familia lo compró y lo convirtió en una renta de corto plazo. Yo no entiendo por qué está tomando tanto tiempo en dictar una nueva ordenanza. No entiendo por qué la ley existe que prohíbe ninguna renta residencial que no sean ejecutadas. ¿Por qué hay tanta, una cantidad de terribles sucediendo en Venezuela? Estamos perdiendo personas que nadie queremos. Y entonces no hay ejecuciones, un par de poster childs, hay tantas cosas horribles que están sucediendo. Por favor, haga algo. Lo Owner Occupy Unit. Y no deje que las personas que tengan renta, nadie tiene problemas con compartir con su casa, siempre han habido. Si deberían estar acá, quizás tengan algún tipo de manera de que no aplique, porque si están ahí, usted no está causando problemas, usted está la responsabilidad y responsabilidad. Las personas que tienen corporación. Gracias. A continuación. Buenos días. Silvia Horas. Por casi 40 años, yo a mí me gusta este sitio, pero recientemente he sido Ground Zero para la conversión de corto tiempo, desde que está sistemáticamente destruyendo nuestra comunidad. Tenía poco promesa, se ha hecho desde que Van introdujo una. Por favor, entienda que la propuesta bajo 80 días va a ser poquito para aliviar estos efectos devastadores de estas rentas de corto, de acuerdo a los estudios. Solamente trae 83 días de corto plazo, un año de tiempo a largo. Yo les pido a ustedes que adopten un máximo de 60 días y no más permitan las conversiones de rentas de estabilización. Nuestros beneficiarios no pueden tenerlo, beneficio está sufriendo muchísimo y esto va a ser el balance entre las comunidades y eso que realmente quieren comportar su.
Pues bien, les estoy buscando el Ley Pharma, Jenna Herron. Mi nombre es Silvia. Santiago Huerta. Santiago Huerta y su familia, y sus niños y su esposa. Ahora se van a quedar ahí nuevamente una vez más. Ellos estaban desamparados un día cuando construyeron el centro, el Staples Center, y ahora con Airbnb están tratando de sacarlos nuevamente, desalojarlos nuevamente. Eso no creo que es correcto. Esta es una persona que está viviendo aquí más de 30 años. Está siendo desalojado una vez más. Va a ser un gran problema en la familia con la red justa. Puede costearse las rentas en este momento. Él, si él está obligado a moverse nuevamente, no va a poder encontrar otro lugar donde vivir como nosotros. Yo me sentía mucho tratando de encontrar la mosquitita en la casa. Por favor, asegúrese que los seres humanos también tengan vivienda. A continuación, identifíquese. Susan Hunter. Mi nombre es John Wolf. Yo crecí y nací en Venice. Yo, en el tema de rentas a corto plazo, yo le pediría a usted, Junta Honorable, si le dan a ustedes poca poder apelar la conciencia, una provisión moral para lo que están tomando, que ellos pueden actuar de una manera, habría algún problema con realmente dar a los turistas que vienen. Yo no pido violencia de ninguna manera. Golpearlos con 2x3 o patearlos en la cara con un... Solamente les pido, de toda la violencia está totalmente... Y realmente no hay otra respuesta. No estamos nosotros recibiendo ninguna respuesta de ustedes. Quizás lo tengamos que hacer nosotros solos. Valencia Gordon y Georgette. Mi nombre es Al Farmer, soy residente de Carrieto. Quiero pedirles a ustedes el consejo que, por favor, una póliza regulando que debe ser evitar de ser ejecutada y debe ser a 60 días. Yo tengo suerte con ir a un lugar contra, pero también esa distancia tan corta que voy yo, por lo general nosotros vemos que están esperando esperando para poder salir de su Airbnb. Es un problema muy, muy grande en todos los vecindarios, encontrar viviendas bajo, recuerden, unos promedios muy caros. Airbnb solamente lo está haciendo peor. Necesitamos regular esto ayer, así es que les urjo al consejo que haga algo ya. Con un gran bajo, menos de 80, 60 máximo. Buenos días, Gina Henry. Yo vivo en Tarzana y el concejal Bloomsbury. Estoy aquí porque sé que usted ha escuchado mucho de los argumentos de ambos lados de la renta de corto plazo, pero yo quisiera decir mi historia con usted. Hace unos cuantos años mi esposa y yo compramos nuestra casa y planteamos crear a nuestra hija en la que creció. Sin embargo, nosotros nos describimos que la casa al costado y la de al frente están usando para Airbnb. Nosotros tenemos que fiestas muy grandes y romper las botellas. No es lo mío que no hayamos escuchado, pero podemos ir al costado y decirle que por favor que sean un poquito más silenciosos ahora todas las noches, de ver diferentes personas y pedirle que estén en silencio. Yo entiendo que hay muchas personas que traten de Airbnb, pero no creo que nuestra familia debe estar colateral. A continuación, Mina Sus, estoy en Hollywood Loca, en el caso es trabajadora, para hablar sobre el hecho de que necesitamos 60 días para nuestro Airbnb en legislación. Un grupo de nosotros que estamos aquí porque estamos cansados de que nuestros no nos hagan caso.
Desafortunadamente es lo único que podemos hacer. La mayoría de las personas están interesadas en cuánto dinero van a tener taxes. Yo estoy aquí de parte de dos edificios en Hollywood, especialmente 580 Sunset, que hemos hablado de Airbnb. Estamos la asociación, que hay una persona ahí que es buena persona, pone que hace, no, así no funciona. 5, 2, que tiene que ser los concierge y el seguridad. Ellos tienen 4 robos en las casas, múltiples robos de edificios, y eso está debido porque Airbnb, que están operando bajo sistema de, estamos nosotros pensando para que poder hacer algo para ayudar a los inquilinos cuando lleguen a su casa, no sepa que van a periodistas que estén. Gracias. A continuación, ¿qué tal? Bueno, que soy, yo soy una rentinina y un miembro del sindicato. Estoy aquí para hablar en el argumento de, para pedirle al que pida lo más rápido posible, porque como ustedes están tomando su tiempo escogiendo olvidarnos, nos estamos perdiendo nuestras viviendas, nuestros trabajos, y vamos a tener ningún lugar donde vivir, donde quiere que vivamos nosotros, en las calles. Usted espera que nosotros vayamos afuera, vaya a otro estado. Estamos aquí por décadas, años. Si a ustedes no les importa a nosotros, entonces ¿quién, a quién le vamos a importar? Gracias. Señora secretaria, tengo más personas que llamar. Voy a llamar ahora. Podemos ir a la especial. Ponemos a levantar la sesión para la especial y vamos a llamar estos temas. Bloomingfield, Bonin, Buscaino, Cedillo, England, Dejeres, Dawson, Wizard, Correa, Gregorian, Martínez, O'Farrell, Price, Rue, Rodríguez, 11 miembros presentes y el quórum, señor presidente. Gracias. ¿Cuál es el primer tema? El tema, el número 15, es el tema de audiencias públicas. Ya se llevaron a cabo. Vamos a votar en ese tema. Abramos la lista, cerrémosla y sumemos los votos. 11 sís. Sigue adelante. El número 19 al 21 son temas para los cuales audiencias públicas no se han llevado a cabo. Se requieren 10 votos para consideración. Sin que haya ninguna objeción, estos temas son los que tenemos frente a esta junta. Señor Cedillo. Y que el deporte cognitivo. Vamos a tenerlo. Tarjetas, vamos a hacer las tarjetas del señor Englander. Sí, el especial, un anuncio especial. Hemos estado aquí ya por un buen tiempo. Quiero reconocer y presentar a Phyllis Wu, quien vino. Muchas gracias por estar aquí hoy. Lo que quiero decir es que el señor Wong está aquí, un posible multimillion dólar inversión aquí en Los Ángeles. Está construyendo hospitales de salud mental, viviendas transicionales, un proyecto increíble que necesitamos nosotros aquí en la ciudad de India. Este trabajo va a ser en octubre. Estoy tratando de invertir uno de esos proyectos que nosotros queremos y que tanto necesitamos a los inversionistas que venían de todas partes. Necesitamos estas instalaciones aquí. Nos estamos honrados de tenerlo usted aquí con nosotros. Muy, muy bienvenido. De que esté aquí en nuestra presencia. Queremos que usted invierta en Los Ángeles. Necesitamos realmente desesperadamente viviendas transicionales e instalaciones para salud mental. Muchísimas gracias. Le podemos dar un gran aplauso. Gracias, señor Englander. Señora secretaria, vamos 19, 20 y 21. Señor Murphy. Acérquese. Yes, I support the sign. If you can help the people out with the homelessness and everything else, I support the item. Yes, sir. We're the special one, right? Yes. Okay, fine. Thank you, sir. I took notice of item number 19, which was very similar to item number 17 in the regular agenda, but just had a few extra details. The one that caught my attention, and this is, by the way, regarding Habitat LA, which is regarded through Habitat for Humanity, actually, and it was
Que pueda monitorear el trabajo del señor Cervantes para asegurarnos que lo que le habíamos hablado se pueden ser utilizados de la manera que deben ser. Hay ciertas con en el tema número 21, el conflicto de interés. Tenemos una no toman el dinero, es un pro bono, eso se refleja. Él está a cargo del de comité de presupuestos y financiamiento, así que sus firmas ayudan gratis. Una de estas firmas, si no me equivoco, es una que está comentada con el su asociado, me acuerdo el nombre, pero ¿por qué no podemos nosotros encontrar una manera diferente de poder hacer que las personas que hacen los acuerdos, 6.5 millones de dólares que hicieron ayer para el hombre que se lastimó en Shamanov, usted no sé si 9.5 no representó Axel, pero en Chicago cerraron caso por el uso del taser con 34 casos de taser, así que nosotros pudieron 9.5 millones de dólares, un desastre. Le pido a usted que por favor nos den más atención a los problemas legales judiciales que tenemos nosotros. La persona que fue lesionada, ¿cómo puede ese hombre posiblemente sobrevivir si no vamos a cuidar los huecos en nuestras comunidades, si no vamos a dejar la infraestructura que tenemos que hacer en lugar de? Señor presidente, este fue el tema. Estoy tratando de hablar por él, por favor. Señor Walsh. Señora secretaria, también y todos los temas en especiales que para emitir nuestro voz. John Walsh, pagando Hollywood Highland.org y Hollywood Highland y tuiteando en Hollywood Dems o J. Walsh Confidential número 19. Esto es Surplus City Property. Esto es número 20. Ok, una de la resolución para la declaración de emergencia local, septiembre 2, un incendio que se incendió en exceso, 5.500 acres en la Tunacaña, mientras que nosotros podemos llegarlo de casa aquí. Nosotros tuvimos un gran alarma de incendio, no fue señor Walsh, eso fue un incendio, ¿verdad? Señor Walsh, gracias por eliminar. Señor Walsh, por favor, tome asiento, está en el tomo. Señor, elimine su tiempo, a usted no le interesa en rayo nada. Este sitio se va a incendiar. Señor Walsh está interrumpiendo la reunión. Señor Herman, acérquese, usted va a hablar, hable en su tiempo. Ahora que estamos nosotros en los en la emergencia en todos los tipos de señor Walsh en septiembre 2, 2017, debido a incendios terribles. Nosotros tuvimos que arreglar el incendio porque todos sus contribuyentes pagaron por el exceso de 5.500 acres de la Tunacaña para que se incendie. Pero nosotros adoptamos la resolución con el Devon Rules, que dijo sí,
emergencias de operación, y nosotros apagamos el incendio para proteger las vidas y las propiedades. Después vamos a lo siguiente, porque tengo un minuto nomás para quedarme en mi tema. Está fuera el tema, señor Herman. 21. Detenga su tiempo. Está fuera de tiempo. Yo le dije a usted que se quede en el tema. Usted perdió su tiempo. Pues vaya, siéntese. Vaya, siéntese. ¿Usted sabe qué? ¿Sabe qué, señor? Que tiene que ser expulsado de acá, de esta sala. Por favor, expúlsenlo de la sala por interrumpir. Él continúa interrumpiendo esta reunión. Él continúa, sí, señor presidente, pero exacto, señor Herman continúa interrumpir la sala. Ay, o sea, que lléveselo afuera. Lléveselo afuera, sigue gritando, gracias. Señor Herman, él está siendo expulsado. ¿Quién sigue a continuación? ¿Quién es el siguiente orador? Señor Herman está expulsado y ya está gritando hasta el final y causando preocupación. Te quiero que quede esto claro. Me moraliza, señorita Joan, no está acá. Señorita Ramírez, usted todavía está presente. Usted está en el tema número 19-20. Por favor, acérquese. Por favor, manténgase en el tema. O si no, va a perder su tiempo. Muchas gracias. Estas en la práctica, estos idiotas, Eric Garcetti y el concejal incluido, Herbie Wesson, Mark Field, han fallado miserablemente de ser una de las personas sin vivienda, seguridad pública. Como ustedes saben, nosotros estamos atacados y votados. Y como ve usted, yo no tengo vivienda, estoy llevando mi carrito, porque soy víctima de crema y hostigando nada más que la ciudad y el condado de gobiernos oficiales. No está hablando en el tema. Señorita Ramírez, gracias. Usted está fuera del tema. No, usted no está entrada. Señorita Ramírez, y usted ya perdió su tiempo. ¿Quién sigue? Señorita Ramírez, está fuera del tema. Usted fue amenazada. Deje, córtele el tiempo. Gracias. Gracias, y voy a rezar por usted también. Mejor que sea por saber. Gracias. Sargento, ya debería ser expulsado. Vamos a votar en esta mano número 19-20-21. Bienvenidos a nuestro mundo. Señor presidente, es más, quiero decir que tenemos que votar en el tema 19 por separado ese tema, y vamos a abrir la lista, ciérrela y vote y sume los votos. 20-21. Vamos a abrir la lista, ciérrela y sume los votos. 16. Nuevamente estos temas están siguiendo adelante. Todos los temas en la agenda especial. Entonces, si podemos levantar la agenda especial y revisar la regular, puedo regresar a terminar el resto del comentario público. Joe J. Jack Carr. María Zaragoza. Amy Smith. Israel. Josh. Travalino. Leo, usted
Jacqueline Richardson. Por favor, acérquese, identifíquese. Sí, buenas tardes, Mena, John Crane. Estoy aquí para hablar sobre un tema que es similar al tema de nuestro querido congresista Maxine Waters. Está tratando de resolver específicamente la actividad que acaba de ocurrir hace unos minutitos. Esto es el tipo de terrorismo. Es verdaderamente terrible que yo tenga que sentarme acá como ciudadano y mirar que usted sea sujeto a esto. Señor presidente, estoy aquí para recomendar que usted haga uso del Código Penal 415, subsención 3, que específicamente cubre temas de estos. Yo entiendo que sus manos están embarradas, les han dicho más de una comparación, recomienda y se sugiere que usted no prosecute y los pone en la cárcel por 90 días por $400. Pero yo creo que es importante que usted haga esto y que el Consejo empiece a tomar a considerar esto con su totalidad. Esto no es aceptable. Es una impresión para cualquier persona que visita Los Ángeles y ve con su saritud, con su consejo. No se vea para las actas que nosotros tengamos una persona que está en la audiencia que ha sido ofendido por el comportamiento. Y él tiene todo el derecho que los otros tenga de venir acá a hablar con lo que está y no debe estar sujeto. Así que es una interrupción y quiero añadir eso en el récord. Sí, señora, identifíquese. Sí, señora. Mi nombre es María Zaragoza. Yo estoy aquí para expresar mi apoyo para un que en el número de existente pósters en mi comunidad para el intercambio de todo, permitir a algunos de ellos que están ubicados cientos digitales. Estamos nosotros, estamos, van a ir a votar y yo sugiero que voten. Nosotros necesitamos eso, necesitamos en Los Ángeles, necesitamos en Boy House y en todas las zonas. Gracias. A continuación. ¿Qué tal? Buenos días, señor presidente y consejo. Mi nombre es Amy Schmidt. Estoy aquí para pedirles un límite más grande de Airbnb en rentas para las unidades en Los Ángeles. Estoy aquí para hablar de parte de los profesionales que se han mudado a Los Ángeles todos los años. Miles de jóvenes se tienen que ir para poder pagar sus rentas. Y luego digo que estoy aquí para leer en las actas una lista de personas que han escrito cartas para el Consejo de la Ciudad, acciones y ha hecho Black Business and Tourism de Civil Rights Association, de Black Business Association. Nosotros tengo estas cartas aquí y estoy aquí para darles a todo el clerk, por favor, al secretario, gracias por permitirme hablar. A continuación, por favor. Mi nombre es Bruce Trabollo, yo estoy vivo en Los Ángeles, estoy de 24 años. Y yo estoy aquí para hablar, Airbnb, porque estoy súper joven, estoy tratando de mudarme de mi casa y toda la renta y mi vecindario es increíblemente carísimo porque no hay control de renta en Airbnb, no hay límite tampoco de cuánto tiempo lo pueden hacer, así que yo creo que debería de haber algún tipo de control. Estoy tratando de mudarme, quiero ser una persona mayor de edad, ya tengo 24 y todavía vivo con mis padres. Me siento de que Airbnb es difícil hacer eso si no hay control de renta, un tipo de regulaciones. Eventualmente una de las regulaciones puedan suceder. Gracias. Tengo un buen día. Continuación. Israel. Mira, Israel Barro, soy. Y estoy aquí representando a mi familia. Recientemente tuve un gran problema en pagar mi renta, pagar $2,500 por dos en mi vecindario. Sigue creciendo, tengo que moverme a uno dormitorio por solamente $350. ¿Qué más cree? Porque es lo que están disponibles en un edificio que se ha convertido en Airbnb units. Y por lo tanto, primero la seguridad, cualquier persona va, viene, hay fiestas y niñas y niños haciendo escándalo, están viviendo, están rompiendo cosas, botellas de ese sitio, está sucio, van, vienen diferentes grupos totalmente. Es difícil poner su dedo y poder decir qué está sucediendo. Están convirtiendo todo un 50 personas en desamparadas en mi visto ya las sándwiches aquí, pero yo no puedo dar de comer a todos. La ciudad tiene que hacer algo. Es su responsabilidad. Tiene que hablar algún tipo, algo que ustedes hagan. Señora Richardson. Señora
Acérquese. Yo quisiera hablar. Tener tantas licencias de licor que esté disponible. Las jovencitos no tienen dónde ir. Es realmente que necesita apoyo. Una de estas jovencitas que están visitan estos lugares. Esto no es el lugar para que ellas estén ahí. Estar visitando estas licencias, personas, no parece una jovencita estar ahí arriba, bebiendo una cerveza o algo así, haciendo lo mejor posible, es quizás tener estos hombres, mujeres, regresen, que no sirvan bebidas alcohólicas. Una de estas licencias de vivir, para poder... $2,500 de multa viviendo bebidas alcohólicas un poquito más difíciles, especialmente para jovencitos. Esto concluye comentario público general. Señora secretaria, ¿qué nos resta? Consejo tiene mociones para posting o referral. Yes. Están poster y referral. Anuncios, miembros. Señor presidente, nuestra cantidad de ciudades que contienen Eco Park Lake, septiembre 9 a 8 de la mañana, 8 de la noche. Víctor, todos están bienvenidos. Vamos a dar un más con cualquier persona que necesita. Invitamos a todos ustedes que vayan a ver las pelis de Víctor Victoria mañana en la noche en Eco Park. ¿Algún otro anuncio? Todos que están en la sala, pónganse de pie, por favor. Mociones póstumas. Estoy viendo a mi derecha, que es donde se encuentra el señor, lado del señor Corretz. ¿Hay alguna moción póstuma? Ahora voy a mirar a mi izquierda. Señor Englander, colegas, esto es más que un anuncio, que una moción póstuma. Es los dos. Porque empezando septiembre 10 al 16 vamos a empezar nosotros con nuestra prevención de suicidio nacional. Esto es, realmente quizás para mí y para otros que hemos tenido amigos que quien está en esta situación. El mes pasado pasó una resolución reconociendo la Fundación de Matthew Solomon, su nombre y memoria, de un jovencito que se suicidó, tenía 18 años de edad, no tenía signos de depresión, no signos de densidad. Sus padres eran, nunca vimos ningún aviso. Cuando encontramos, por lo general no vienen a hablar y comparten cosas. Más ahora que nunca. Es más difícil ahora para nuestros jovencitos tener una conversación y poder saber sobre conversación, hablar de cualquier cosa. Mucho de esto es tener que hacer con esto. Ni siquiera saben cómo comunicarse nunca más, porque la persona Matthew Solomon no era una un caso aislado. Suicidio es una de las causas líderes, es la segunda forma. Y sigue creciendo. Nosotros hemos servido con el silencio. No, si usted ve en el sujeto, no es algo que está con... Todos deberíamos de estar ahí. Estamos encontrando que es algo importantísimo detener suicidio. He tomado una comunidad. No puede ser un solo programa en la escuela. Sí, disponibilidad de los padres y los maestros. En todos... Y otros estudiantes que sepan de cuáles son los signos, okay. Y aprovechar los sujetos con otras personas y si no saber cuándo, y deben de buscar ayuda con otra persona que tiene experiencia y experiencia de depresión, ansiedad o suicidio. Esta conversación es absolutamente necesaria para nuestros niños, no solamente sobrevivir, todos los jovencitos que tienen sueños. Y nosotros deberíamos de saber de lo que son sueños para poder darle a las personas que tienen sueños. Si usted quiere aprender más sobre lo que estamos haciendo en marchar en la próxima semana, yo le urjo a usted que vaya a la fundación maxfoundation.org. Vamos a tener actividades en social media. Y hashtag nos lleva todos nosotros. Hashtag Stop Suicide.
mientras que esto está sucediendo, no es oficina, la mansión póstuma. Nosotros sabemos que muchos en nuestra sociedad que están sufriendo todos los años en nuestras comunidades, en otras comunidades no hay niveles sociales, económicas, raciales, que afecta a todo el mundo en todos los niveles, especialmente 14, 21, 25 años de edad. Quiero agradecerle muchísimo por darme este tiempo y oportunidad de poder compartir esto con usted y poder reconocer y mirar y saber y consciente y abran sus ojos de las personas que están alrededor suyo. Si ve algo, vea algo, diga algo, le pido a usted, cuando se siente con alguien, hable, comparte. ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo pueden ayudar? Asegúrense que no tenga un, que usted no tome esa llamada y mire su trabajo. Diga, ¿puedo llamarlo de vuelta? Tengo que irme a una reunión. Dele a ellos tiempo ilimitado de tiempo. Incondicionalmente. Yo le agradezco. Gracias. ¿Algo más? A mi izquierda. Nuevamente a la derecha. No veo nada. Que tenga un buen fin de semana.